Entonces, el juez de control dio un término de un mes para la investigación complementaria. Ahorita pues estamos todavía en la estrategia de defensa, porque apenas recordemos que el 6 de mayo acabamos de aperturar los juzgados federales, ¿no? Entonces, por parte de esta defensa de Julián Rubín Sandoval, estamos en el juicio de garantías. Claro, ya está el amparo para ver su situación jurídica respecto a las medidas cautelares y respecto a la autodeterminación. ¿Esto llevaría un poco más de tiempo la situación de la pandemia? Bueno, debemos de recordar que ahorita por la contingencia a nivel nacional pues se encuentran paralizadas muchas situaciones. Claro que, como les repito, el 6 de mayo se reaperturó la cuestión del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, en ese sentido, podemos ver que ya el federal está trabajando. El Consejo de la Judicatura del Estado entra en funciones hasta el 30 de julio. Y en el caso de la audiencia para la cuestión de la modificación complementaria, ¿sería en un mes más o menos? Así es. ¿Será esa plaza? Pues puede ser que se pueda postergar por las condiciones mismas que tenemos de salida. ¿De alguna otra situación que se haya logrado avanzar para avanzar la inocencia de los clientes? Pues no, porque todavía tenemos, acuérdense que estamos en una situación que estamos ante un juicio, ¿no? Y ese juicio todavía no se resuelve, que es el juicio de amparo, en el cual pues, la autoridad federal podrá decir si hubo violaciones al debido proceso o no, de acuerdo a las que fueron planteadas por esta defensa. Pues no, nada más que la sana distancia y que nos cuidemos, ¿no? Gracias. Eres como siempre y llegas con tres.